Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi blog Roberto Camana, un espacio de reflexión educativa. Quiero compartir contigo algunas claves para lograr publicar artículos científicos. Quédate hasta el final. Cuando empecé a enseñar a nivel de universidad, no tenía ni idea de cómo redactar un artículo científico para revistas indexadas. Solo tenía experiencia en trabajos de investigación como proyectos de aula, tesis o ponencias, pero no había llegado a ese nivel de publicaciones. En esos tiempos, las principales dificultades eran las siguientes. Creía redactar y publicar un artículo era muy costoso y no tenía el dinero suficiente para cubrirlo. Pensaba que todo este proceso de publicación demanda de mucho tiempo, ya que es prácticamente hacer una tesis nueva. Necesitaba ayuda de un mentor con experiencia y trabajar en equipo. Creía incluso que los artículos deben ser totalmente inéditos, si no las revistas te van a rechazar. Pensaba que necesitaba capacitarme en estadística, inglés, investigación y muchos otros temas para lograr finalmente tener una publicación de ese nivel. Esa era la realidad del momento. Interesado por saber cómo publicar artículos científicos, lo que me hacía pensar que hacer investigación es muy complicado. A pesar de ello, decidí continuar, pero cambió mi actitud hacia empezar a invertir en mi propia capacitación, ampliar mi red de contactos y aprender de otras personas. Fue así que los resultados empezaron a mejorar. ¿Qué hice para publicar artículos científicos? Conseguí a mentores con experiencia en publicación de artículos científicos. Empecé a trabajar en equipo con investigadores, expertos y aprender investigando. En equipo diseñamos una ruta para escribir y publicar artículos científicos que fue probando conmigo mismo y luego con otros docentes de nivel de secundaria, universitarios, a través de capacitaciones que realizaba. Y eso fue lo que hice. Nada más mejorar lo que ya venía haciendo, enfocándome en aprender de otras personas que tienen resultados en producción científica. Y sobre ello, plantear una ruta como propuesta que cada vez vaya mejorando y pueda ir adaptando. Permíteme darte 3 consejos para aquellos docentes que están pasando por este recorrido. Les diría que 1. Establece tu meta de escribir artículos científicos, ponle fecha y empieza siendo coautor de temas afines a los tuyos, hasta que logres de experiencia. 2. Invierte en programas de formación que te brinde una ruta, estrategias y herramientas para lograr redactar artículos científicos. 3. Aplica estrategias para visualizar tus publicaciones científicas y académicas, y por ende tu marca como investigador. Sin importar el punto donde tú ahora te encuentres, tienes pocos o varios años de experiencia, no te preocupes. El primer paso para generar un cambio es tomar la decisión y luego mide el progreso, ya que si no se mide, no se puede mejorar. Si te gustó este video, compártelo. No olvides de suscribirte a mi blog Roberto Camana y seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós, mis amigos, nos vemos en el siguiente video.